Hoy nos vamos a permitir saltarnos todos los esquemas que teníamos previstos. Hoy nos vamos a permitir saltarnos lo habitual de Jaque Mate para hablar de una realidad que parece muchas veces que no tiene protagonismo. El periodista nunca debe ser la noticia. El periodista transmite la noticia, no la protagoniza. Sin embargo, es noticia que se asesine a periodistas porque no les gusta lo que se cuenta. El lunes eran secuestrados en Burkina Faso dos miembros del periodismo español, el periodista David Beriain y el fotoperiodista Roberto Fraile. Estaban preparando para Movistar una serie documental sobre la caza furtiva en esa zona y alguien decidió que era mejor si no lo contaban. Fallecidos. Y no son los únicos, a todos nos viene a la cabeza, hacía 18 años de eso, del asesinato de José Couso, pero también del de Ricardo Ortega un año después. Esta es una realidad que nos gustaría dejar atrás, sin embargo la tenemos muy presente, es evidente. El periodismo es un ejercicio, ante todo, de libertad. Y dentro de esa libertad está la de poder informar sin tener que tener miedo por la vida, por perder la vida. En este país tan enrarecido como en España, de momento solo se señala a periodistas. Esperemos nunca llegar a rememorar lo que fue ETA. Esperemos. Desgraciadamente, cuando periodistas españoles tienen que salir a contar esas historias que probablemente a nadie les interesa, que nadie abre el teledero con ellas, pero que sin embargo son muy importantes, pues pasa esto. Que su vida se pone en peligro hasta esos límites, hasta los de la muerte, pero también hacia los del secuestro, con muchos periodistas secuestrados en las guerras. En fin, una tragedia de la que nadie habla, porque el periodismo parece que es solo una tertulia, unos cuantos gritos, que esos son los referentes, en el fondo. Gente que quiere ser como Eduardo Inda. Mal asunto, ¿eh? Gente que quiere ser como Tomás Roncero. Mal asunto. Los referentes son los que son y por eso a nadie le extraña que maten a un periodista en una guerra. Porque en el fondo a la mayoría de la gente no le extraña. Incluso alguno diría casi que ¿para qué se van para allá? Bueno, se van para allá para que tú te puedas enterar de la vida, aunque incluso a ti no te interese en enterarte de esa vida, de esos asuntos de verdad importantes, que no son si Ayuso se ha hecho... ha hecho el paripé en una emisora de radio, si Pablo Iglesias se ha peleado con alguien. Eso no son los asuntos importantes de la vida. Esto sí. Y hoy, todavía en hoy, en 2021 en muchos países, se mata a periodistas cuando no pueden, cuando no quieren que hagan su trabajo. Es una desgracia. Ángela, Antonio, yo no sé si tenéis algún comentario breve fuera de los esquemas que teníamos previstos para esta sección. Para este programa de hoy, no sé si te queréis comentar algo sobre esto que nos afecta directamente. Han matado a dos de los nuestros, básicamente, por decirlo así. Bueno, pues sí, efectivamente es una noticia dramática, trágica, que como tú bien dices, Carlos, pues afecta a toda la profesión periodística porque confirma una vez más la violencia que existe hacia nuestra profesión y sobre todo a la labor que realizamos a la hora de visibilizar cosas que ocurren a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, pues, es un acontecimiento, es un hecho
que va mucho más allá del propio hecho que ya de por sí es dramático. Sí, además lo contaba el mismo David Brian en un documental, que realmente en estas situaciones es algo lo que uno tiene que contar, ¿no? Esa posibilidad de que en cualquier momento pues tengan que llamar a tu familia para decir que ya no vuelves. O sea, al final es algo que va contigo cuando tratas de ir a unos temas, cuando vas, por ejemplo, a una guerra o ese tipo de situaciones, ¿no? Pues efectivamente. David, Roberto, por vosotros, pues ir a este programa en el que intentaremos hacer algo de periodismo, no tan bueno, pero algo de periodismo. Y en el que por lo menos estos minutos del inicio no podemos sino reivindicar que es necesario que los periodistas puedan hacer su trabajo sin que esto suponga un riesgo para su vida. Ya basta. Otro tema de que me gustaría comentar antes de pasar a lo que tenemos que comentar hoy es que, bueno, ha habido amenazas de muerte. Lo comentábamos el lunes, lo comentaremos el próximo lunes, pero ha habido amenazas de muerte a dos personas más, porque son personas, más allá de las filias y fobias que cada uno procese hacia ellas. Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de Madrid y la principal candidata del PP para estas elecciones del 4 de mayo. Y el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los dos han recibido cartas con balas y amenazas de muerte. Se está investigando al autor. Y bueno, la política que sigue en esta campaña del odio, que en realidad ha sido alimentada por la política durante todo este tiempo y por los medios de comunicación. Para que, de esas torturas que yo hablaba antes, para que nos vamos a engañar y que ahora tiene como consecuencia a un pueblo crispado que hace actitudes que, por supuesto, son irresponsables, no podemos justificarlas, son actitudes vergonzosas, son actitudes dañinas y que merecen y que deben acabar de una vez por todas. Ocho amenazas de muerte a ocho políticos en una semana es un dato muy, muy malo. Aquí hay que acabar con esto. Pero ese es el asunto que queríamos comentar también. Una breve portadita. Y bueno, vosotros sabéis ya, y yo sé que se me está quedando esta portada un poco larga, pero sabéis que os pregunto por Instagram de qué queréis que hable en las portadas de Jaque Mate. Hoy toca volver a poner encima de la mesa un tema que no, otro de esos temas que no abre telediarios. Esta noche no va a abrir el telediario este tema, eso te lo aseguro ya, pero que también es importante porque va de la vida. ¿Cuántas ganas tenemos todos de ponernos las vacunas? Bueno, casi todos, porque siempre están estas posturas negacionistas y antivacunas, pero ¿cuántas ganas tenemos todos de poner una vacuna? Y si nos dicen una vacuna en especial, la del coronavirus, que es nuestra única esperanza ahora mismo. Poder vacunarnos todos rápido y salir de esta pesadilla, de este bicho asqueroso. Decimos que somos solidarios realmente. No lo somos. Ese es un mantra que durante tanto, tanto tiempo hemos tenido. Somos muy solidarios porque vemos a Angelina Jolie en una ONG en África. Y esa ya es nuestra manera de ser solidarios. Ver el telediario, cómo sale Angelina Jolie ahí en África. Que también está bien, pero que no, eso no es ser solidario. Nadie se va a quejar de que haya sitios donde la vacuna no pueda llegar. Nadie se va a quejar de eso. Nadie se ha quejado todavía. No vamos a empezar ahora. Sin embargo, hay sitios donde la vacuna no puede llegar. ¿Por qué? Porque las vacunas, al fin y al cabo, son un producto de negocio más. No es que el coronavirus haya hecho para vender. No. Eso es una postura negacionista que no tiene ningún sentido. Pero las farmacéuticas han aprovechado el coronavirus para vender. Ya que tenemos el problema, tenemos el beneficio. Las vacunas le están dando beneficios increíbles a las farmacéuticas que las desarrollan. Por eso esta carrera por ser la primera. Bueno, pues hay lugares donde no interesa ir. Todos sabemos cuáles son esos lugares donde no interesa ir. Y en esos lugares tampoco se pueden hacer las vacunas. Ya no porque no haya sitios donde hacer las vacunas, sino porque las vacunas, las diferentes dosis, están patentadas. Es decir, son propiedad de esas empresas, de esas compañías, de estas grandes compañías.
Y a ver, a estas grandes compañías no les importa la salud por mucho que sean una farmacéutica, les importa lo que les importa, que es el dinero. Por eso es interesante el movimiento que pide liberalizar esas patentes durante la pandemia. Incluso ya algunos países se lo están empezando a plantear de manera seria. Esto es algo que llega demasiado tarde, pero que tiene su raíz en el dinero. A todos nos gusta ganar dinero y al que tiene dinero le gusta ganar todavía más dinero. Pero no, no, esto no va de dinero, esto va de la vida. No es el momento de hacer negocio. Yo entiendo que vivimos en un mundo en el que el dinero lo mueve todo. Vamos a llegar a un punto en el que hasta por dar buenos días vamos a tener que pagar. Pero no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, no hay ciudadanos que se merezcan no tener una vacuna porque no han nacido aquí. Porque han nacido en un país, entre comillas, de segunda. Eso no, no existe. Entonces es importante que no todo es el dinero, que también hay vida y hay vidas que hay que salvar. Y eso se puede conseguir siendo que las patentes las puedan tener todos, para que todos puedan ir produciendo dosis de las vacunas que ya tenemos. Porque no, el dinero no lo es todo y tampoco ni siquiera, y esta es una realidad que nos estamos empezando a dar cuenta, no todos somos iguales. Pero hasta que no nos toque, no nos moveremos para hacer nada. Luego ya, cuando nos toque, todos a protestar. En fin, aquí empieza Jaque Mate. Nuestro Jaque Mate de este jueves es el último programa del mes de abril. Y en la sección de deportes, pues lo que hay que contar es evidentemente las semifinales de la Champions. ¿Con qué resultados? Hola, Romero. Buenas, Carlos. Bueno, la primera semifinal entre Real Madrid y Chelsea acabó con un 1-1. Goles de Pulisic por parte del equipo azul. Y por parte del Madrid, gol de Benzema. En la otra semifinal, Manchester City-PSG. Se adelantaron primero los parisinos y en la segunda parte remontaron en tan solo 7 minutos, por lo que el resultado fue de 1-2. Y con esto el análisis también de hola Ángela, hola Antonio, ¿cómo estáis? Hola Carlos, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues empezando un poco por la primera, le dejo a Antonio el segundo partido, el PSG-Manchester City. Pues bueno, el Real Madrid se encontró con un Chelsea bastante rocoso que salió a jugar y salió a ganar desde el primer minuto. La verdad que el Real Madrid lo pilló un poco a traspié porque no le metió la intensidad al partido lo suficiente, o al menos no se esperaba ese pequeño vendaval del Chelsea, sobre todo en la primera parte. Ya en la segunda parte pues se rebajaron un poco los ánimos porque el Madrid fue mucho más conservador atrás y no dejó tantos espacios al conjunto de Tuchel, que bueno, que se va, según dejó claro en rueda de prensa, que el Chelsea mereció mucho más y que no está del todo satisfecho con el resultado, sobre todo por el primer tiempo, algo que yo estoy bastante de acuerdo con el entrenador alemán, porque el Chelsea mereció bastante más que el Real Madrid, que por otra parte pues hace una lectura positiva del resultado como un resultado justo. Ya lo dejó también claro Zidane en zona mixta al terminar el partido en el Alfredo Di Stéfano. Y bueno, del otro partido del PSG City, quizás lo más destacable fueron los goles, ¿no? Que fueron sobre todo los del City. Esos dos goles que casi fueron un regalo, casi fueron goles de los que no se suelen ver en unas semifinales de Champions. Y la verdad es que bueno, la victoria pone 1-2, pone un muy buen camino ya para el City Guardiola, que después de tantos años pues parece que estaría cerca de pelear por la Champions en la final. Y la verdad es que bueno, también con un gran partido dentro del PSG de Neymar, como siempre, pero que como decía antes, la defensa del equipo parisino le ha condenado a esa derrota, que puede ser fatal si no consigue un gran partido en la vuelta.
Sí, la verdad que el Paris Saint-Germain hizo una primera parte que la verdad que sorprendió bastante, ¿no? Sabemos perfectamente que es un equipo que es bastante, digamos, conservador, aunque tiene muchísima calidad individual, con Mbappé, que hizo un partido bastante discreto con respecto a Neymar, que bueno, que siempre es el revulsivo, sobre todo en las contras del equipo de Pochettino. Y bueno, el Manchester City pues se encontró con dos regalos que tiene que aprovechar en la vuelta si no quiere, pues, bueno, hacer una pifia en un torneo al que Guardiola pues tiene demasiado cariño y demasiadas ganas de alcanzar una final después de haberse quedado en temporadas anteriores siempre a las puertas de cuartos, incluso en octavos, ¿no? Romero. Sí, y la verdad que respecto a la segunda semifinal entre PSG y Manchester City, me llamó mucho la atención que los dos equipos con más presupuesto, pues el partido se decidiera con un córner muy mal defendido, una cantada de Keylor y una barrera. Bueno, una barrera impropia, ¿no? De este tipo de equipos y sobre todo en el momento que sucedió en una semifinal de Champions. Y esto demuestra que cada error, por muy simple que sea, pues te puede dejar fuera de una competición o de la posibilidad de ganar un torneo tan prestigioso. Sí, bueno, eso está bastante claro porque en el partido que enfrentó a Real Madrid y Chelsea se vio perfectamente que como el Chelsea perdonó en varias ocasiones, también se encontraron con un grandísimo Courtois que atajó todas las pocas ocasiones, que tampoco podemos decir que fuera un partido con muchísimas, muchísimas ocasiones claras, pero sobre todo en el primer tiempo el Chelsea tuvo bastantes ocasiones para rematar un partido y puede que esa falta de acierto de cara a portería pues la pague en Londres. Comento esto porque efectivamente lo que dice Romero es bastante claro. Cualquier error te puede condenar y en este caso, pues, en el caso del Paris Saint-Germain, por el hecho de que Paredes abriera a tiro directo de Mahrez, pues hizo que al final pues consolidaran esa remontada que, bueno, que al principio de la primera parte estaba bastante, bastante lejos de producirse porque, como ya digo, se puede considerar que hubo una parte para cada equipo. El Manchester City mejoró porque tenía que mejorar en la segunda parte porque veía que el Paris Saint-Germain estaba haciendo el partido que quería, que era estar metidos atrás y esperar el contragolpe bloqueando las posibles variantes a la hora de atacar del conjunto de Guardiola. Y en el caso del Madrid-Chelsea casi pareció un partido de Premier, ¿no? Con esas jugadas de pelotazos continuos, de ataques muy rápidos, sin apenas toque. Y yo creo también que esto deja al Madrid en una situación bastante complicada, porque fue un partido en el que realmente jugando en casa fue prácticamente incapaz de hacer jugadas peligrosas y de llegar. Llegó muchas veces, pero digamos que apenas tiró a puerta. De hecho, aparte de gol prácticamente no tira a puerta. Y en ese sentido ya, yendo a Londres con un 1-1, yo creo que lo tiene complicado, sobre todo ante un equipo tan rocoso como es el Chelsea, que lo ha sido siempre, ¿no? Siempre ha sido un equipo que ha hecho gala de esa fortaleza física y de esa capacidad defensiva. Sí, pero no podemos olvidar que se trata de Real Madrid, que tiene una filia especial con esta competición y que, bueno, efectivamente, como he dicho al principio, creo que el Chelsea mereció muchísimo más, pero parece ser que, bueno, que de momento lo que es la suerte pues le sonríe a este conjunto que, como ya digo, pues tiene que recuperar a Mendy porque Marcelo, pues el lateral izquierdo fue un desagüe, fue como un canal de Venecia, el Chelsea lo detectó al principio. Y estuvo atacando, atacando, atacando por ese flanco del conjunto merengue. Y luego que Kroos y Modric venían de tener unas pequeñas lesiones musculares recientes. Por lo tanto, yo creo que en el partido de Stamford Bridge será otra naturaleza, por supuesto. Por lo tanto, ahí veremos cuál es la tesitura realmente de esta competición que es de tanto voltaje, de alto voltaje. Y si tuvieras que elegir el jugador 10, el jugador perfecto de los dos partidos, ¿cuál sería? Bueno, yo me quedaría con el jugador del Chelsea, N'Golo Kanté. Creo que de los cuatro equipos fue el jugador que más destacó. Estuvo
por todo el campo, ayudando, presionando, saliendo de la presión. Creo que el jugador total que se saca. Y la verdad que para mí, sin duda, destacó él. También podría destacar a De Bruyne en el Manchester City, pero me quedo más con Kanté. Ángela. Sí, al final, pues bueno, estamos un poco de acuerdo en ese sentido, ¿no? Por parte del Chelsea, Kanté fue el todoterreno, por así decirlo, de Tuchel, del conjunto de Tuchel. Benzema fue el salvador del Real Madrid porque marcó un golazo espectacular con cierta polémica previa en el cabezazo de Casemiro, que al final es el que le cede el balón para que marque ese golazo, como ya digo. Por parte del Paris Saint-Germain, Neymar y por parte del City, pues De Bruyne, pero yo creo que Kanté creo que es el que más ha destacado en esta serie de semifinales. Claro, Kanté es que es un jugador eterno que está en todo el campo a la vez y siempre aparece en las jugadas, incluso no solamente robando balones, sino también a veces manteniendo el balón y evitando que se lo quiten. También el Madrid, verdad, Benzema, yo creo que fue un jugador muy importante porque de hecho mantuvo con vida al equipo todo el partido. Y luego en otro partido, lo decía también al principio, Neymar yo creo que tuvo una gran noche y demostró como siempre pues esa magia que tiene. Pero también es verdad que quizá por señalar solamente uno, yo de dos partidos diría Kanté también. Muy bien, y ahora vamos a hacer la previa, la porra de cómo va a ser la próxima jornada, que ya va a ser los partidos de la vuelta. Bueno, yo creo que el Real Madrid con mucho esfuerzo remontará en Stamford Bridge y creo que el City consolidará esa victoria en la ida y creo que pasará a la final. Sí, yo creo que apelando un poco, como yo digo, a la suerte o el encanto que tiene el Real Madrid con esta competición, creo que el Chelsea lamentará las ocasiones perdidas en el Alfredo Di Stéfano en la ida, pero tengo una pequeña esperanza en que al final consiga dar ese sorpaso y dependiendo de cómo vaya el partido de vuelta y demás, si se lo merece, pues que lo más lógico es que pase el mejor, pero estamos hablando de fútbol y muchas veces pues eso no ocurre. Y espero que el City allí en Manchester pues consolide lo que ha hecho ya en el Parque de los Príncipes, sabiendo perfectamente que esa pequeña ventaja la tiene por dos fallos clamorosos del conjunto de Pochettino, de manera que tiene que salir mucho más fuerte la primera parte y no esperar a la segunda parte para ir por el partido, digamos, o para mejorar su juego. Yo creo que el City y PSG, quizás el partido de los dos que está más claro la vuelta, ¿no? Que jugando en casa después de ese 1-2 tan bueno, seguramente es el típico partido de empate o victoria corta del City. Porque además, bueno, también creo que influye a su favor el tema mental a la hora de que el PSG vaya a ese partido pensando que va con muy pocas posibilidades por culpa de dos fallos muy tontos, como estamos comentando. Pero eso también influirá y confío bastante en el City de cara a la vuelta. Y en otro partido, la verdad es que tengo muchas dudas, porque en Madrid no sé cómo verlo. Si, o sea, realmente pienso un poco como dice Ángel, ¿no? Que al final acabará ganando igualmente, porque es el Real Madrid. Pero la verdad es que lo veo bastante. No sé, no me da muy buenas sensaciones el partido viendo cómo fue la ida. Y la verdad es que tengo bastantes dudas. Yo creo que va a ser un partido de estos que se van a decidir en los últimos momentos. Muy bien, pero no solo de fútbol masculino vive el hombre, también ha habido Champions femenina, ¿no, Ángela? Así es, Carlos. El conjunto de Luis García, pues bueno, se enfrentó ya en su momento en la ida de la Champions y fue un El partido bastante. conjunto de Lluís García, para quien no siga tanto el fútbol femenino, Ah, es. el conjunto catalán, el conjunto de Alexia, el conjunto de Jenny Hermoso, el conjunto de El futbolistas Fútbol Club maravillosos. Barcelona, vamos. Ahí Efectivamente, estamos. pa' más inri. Bueno, pero todos me habéis entendido. Si digo Blaugrana es el Barcelona. Pues sí, pues la verdad que fue un partido bastante, bastante intenso, donde había el contrapunto del físico del Paris Saint-Germain contra el juego liviano de toque, pausado de las catalanas, que bueno, que al final pues se llevaron un resultado positivo de cara a la vuelta.
Y bueno, y esperamos que puedan consolidarse definitivamente y alcanzar, digamos, pues esa final que tanto ansían. Victoria. Sí, quizá la nota negativa pues fue esa lesión de Jenny Hermoso, la mejor jugadora probablemente del Barcelona, por lo menos en ese partido. Y de nuevo lo comentábamos, ¿no? Que al final esa dominación de los equipos grandes que se están asentando tanto en fútbol masculino como femenino. Y la verdad es que aquí, bueno, pues con este resultado, bueno, el 1-1 de Barcelona, pues entendemos que quizá en la vuelta podrá conseguir esa victoria, ¿no? Para llegar a la final por fin el Barça. Mientras que el otro parece que el Bayern de Múnich tiene la eliminatoria controlada. Pues sí, así es. Va a tener que reforzar bastante, sobre todo en la primera parte, y saber que bueno, que fue también un partido bastante controvertido, porque estaba, bueno, abrió el debate, el eterno debate de si la UEFA iba a castigar a los equipos que han participado en categoría masculina o que hubieran participado en la famosa Superliga. Y bueno, hubo ciertos atisbos de polémica, sobre todo un penalti. Claro, desde mi punto de vista, Mapi León dentro del área de las parisinas y otro córner también dudoso que fue conseguida por la árbitra checa, pero que el Barcelona reclamó de manera muy fuerte porque consideraban que el balón no había salido. Pero bueno, todo se decide en el campo y habrá que ver cuál es el planteamiento que saca el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain, que como ya digo, es uno de los mejores equipos de Europa a nivel femenino y a nivel masculino también, pero a nivel femenino pues practican un fútbol totalmente brutal. Romero. Sí, la verdad que como decíais, pues el resultado es bastante favorable al Barcelona de cara a la vuelta por esa pequeña ventaja por los goles fuera de casa y sí, como ha dicho Antonio, pues la nota negativa del partido es la lesión de posiblemente de su mejor jugadora, Jenny Hermoso. Veremos si llega a la vuelta el domingo. Y nada, la verdad que el Paris Saint-Germain tendrá que hacer un gran partido porque evidentemente no está todo solucionado y si quiere ganarlo pues tendrá que dar el máximo. Muy bien, a partir de ahora, ¿qué hay? ¿Próximos partidos y demás? Bueno, se disputó el clásico femenino entre el Barcelona y el Real Madrid, que dejó una victoria para el conjunto de catalán, el conjunto del Fútbol Club Barcelona, por un resultado bastante bueno, que fue un 2-0. Y bueno, y ahora viene la competición doméstica de nuevo, donde parece que el Barcelona está dispuesto a consolidar ya su campeonato de liga, ¿no? Parece ser que bueno, que al final el femenino está consolidando un poco la escasez del fútbol, de la categoría masculina. Y sobre todo la vuelta de la Champions este domingo, que juega el Barça contra el PSG a las 12 y luego a la 1 y media el Chelsea contra Bayern de Múnich. Pues muy bien, estaremos pendientes y lo comentaremos. Antes de terminar, quiero hacer hoy un minuto patriótico de silencio, porque la Almería se ha quedado sin entrenador, ha despedido a José Gómez. ¿Por qué? Porque la Almería no ganaba desde hace más de un mes. O sea, que tiene sentido que, a ver, que te vaya, adiós. Perdió los dos partidos, empató los dos últimos, y eso que va tercero en la clasificación. Tiene cerca al cuarto equipo, que es, se me acaba de ir el nombre, pero te lo voy a decir en un momento. El Leganés tiene a un punto al Leganés. Pero la verdad es que, bueno, ganó. Ganó el partido más reciente, perdón. Sí, bueno, pero estáis en proceso de Pero buscar no. un sustituto, que es No, Rubi, cuidado. ya lo tenemos. Ya tenemos a Rubi. Ya está Rubi, que va a ser la persona que encabece todo el final de la temporada. Si la Almería, como parece, se cuela en el playoff, porque digo, yo creo que no descenderá tanto como para quedarse fuera del playoff, y tampoco lo veo ascendiendo para quitarle el puesto al Mallorca, la verdad. Rubi llevará el equipo, ya ascendió al Huesca a primera en la temporada 2017-2018.
se confía teóricamente en que Rubi puede ser el aliciente que le falta al equipo, pero vamos a ver, porque también te digo, el jeque Turquí le encanta otra cosa, no, pero le encanta despedir a entrenadores. Han caído 6 en 2 años, o sea, que no es una persona que le guste dar calma y sosiego. El que más duró fue Guti junto con ahora José Gómez. Si queréis decir algo de la Almería, no sé. Ánimo, si queréis dar ánimo. No, hombre, a ver, Rubi es un gran entrenador. Estuvo en el Betis, hizo una buena temporada y sacó lo mejor del Betis. Veremos a ver si es el efecto, digamos, dominó y cambia un poco el rumbo de la Almería. Sí que es verdad que el presidente, pues bueno, parece más un renovador de entrenadores que el hecho de conservarlo o tener un poco de paciencia. Pero bueno, como todo en el fútbol, muchas veces la culpa no es del entrenador. Habrá que ver también si la plantilla tiene algo que ver. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, acabamos aquí el tiempo de los deportes, volveremos la semana que viene. Semana que será intensa por los partidos de la Champions, partido que se perderá, por cierto, Marcelo, que le ha tocado estar en la mesa electoral. Eso es maravilloso. Uno de los grandes titulares de la semana ha sido ese, vamos, Bueno, es algo sorprendente. veremos al final si está o no. Aunque parece que sí, porque no coincide el mismo día del partido, para poder librarse. Ah, entonces le tocará. Pero nosotros lo estaremos contando, ¿eh? Ese día, programa especial de Jaque Mate con las elecciones en Madrid. Antonio ya ha preparado todos los cacharricos para poder jugar con ellos. Ángela ya está preparando toda la retahíla de comentarios sobre los partidos políticos que se presentan. Y yo, pues, haré el payaso como hago siempre que nos toca hacer algún programa de estos. Así que allí estaremos. Por cierto, Ángela, ¿sabes de lo que voy a hablar ahora? No sé, En dímelo. cultura, de Freud y de los sueños. Oh, qué maravilla. Oh, creo que me puede decir algo. Dinos algo, anticípanos algo de Freud. Yo voy a decir solamente que Freud está canceladísimo. Ah, está. Uy, ya está Antonio, el tuitero. ¿Eso qué significa? ¿Veis? Ángela no se entera. Ángela, decimos canceladísimo, no Hombre, se que entera. Freud ya realmente más que ciencia ficción no es otra cosa. Hombre, la verdad es que sí que evidentemente, pues bueno, ya no es de una relevancia magnánima, pero en su momento pues, fue el descubridor del psicoanálisis, que es una de las técnicas más importantes dentro de la psicología y la cual menos se practica. Por lo tanto, la vigencia lo va a tener siempre. Es que se practica poco precisamente por eso, porque ya está más que superadísimo. Que fue una tendencia de una época muy corta, bueno, corta no, su tiempo, pero quiero decir que ya está muy superado. No deja de ser un tipo que estaba obsesionado con su prima y creó una teoría a partir de eso. Bueno, pues está bien la reducción, hombre, está bien. Round one. No, hombre, no, no. Pero Ángela, ¿Freud es tu favorito o tampoco? A ver, no puedo decir que sea de mis favoritos, pero evidentemente fue uno de los filósofos de la sospecha. Entonces, en su momento, pues claro, hay que juzgar a los autores, en este caso, y de este tipo, porque efectivamente fue muy controvertido por los estudios que realizó y por, bueno, por conductas que llevó a cabo que podían ser, digamos, un poco polémicas, pero lo que es su construcción teórica, lo que descubrió es el inconsciente, y eso es, digamos, la puerta previa al consciente. Es que descubrió el mecanismo de nuestro cerebro, y por supuesto, su obra maestra, La interpretación de los sueños, habla de un montón de temas que realmente pueden parecer a priori escabrosos, pero que tienen un elemento estructural bastante interesante. Que sí, que ahora está canceladísimo, pues bueno, pero claro, si se cierra todo a prejuicio, que eso era de 1900, pues no contamos nada. Antonio. No, hombre, me refiero a que decir que el marco que creó Freud hay que entenderlo en una época en la que la psicología era incluso pues hacer la ouija o intentar contactar con el más allá y cosas así, que es hoy en día pues algo que está completamente fuera del marco científico. Con lo cual hay que entender que Freud, aunque obviamente tuvo su influencia y tuvo su tal, no es tampoco un referente científico como puedan ser ya teorías más modernas. Es lo que quería decir realmente. Bueno, vale, por ahí te voy a perdonar. Es que Antonio se lo lleva todo al plano científico, entonces.
Angela, ahí no puedes competir. Hombre, es que si hablamos de Claro. psicología, si hablamos de ciencia, pues habrá que llevárselo al marco científico, digo Ah, yo. cariño, no. Nada, Uy, nada. uy, Cero, uy, uy, cero patatero. La ciencia no lo es todo, rey. vosotros. Hasta la filosofía de ciencia. No, te la has cargado, ¿eh? Yo discrepo totalmente de eso, pero bueno. A mí me encanta el pobre Romero que está ahí callado. No quiere meterse en la pelea, no vaya a ser que salga escaldado. Romero no se quiere meter. Sí, la verdad que el Madrid hizo muy mal partido. Pero esto es. Un día, por cierto, tú hablabas de Ouija, pero un día vamos a hacer una Ouija. Vamos a contactar con UPyD. A ver qué se cuentan. Mira, por ejemplo. Y Freud te hubiera entonces. llevado a hablar con ellos, ¿ves tú? Hombre, podemos entrevistar al líder si quieres, ¿verdad? Yo le mando yo un email al hombre ese y Cristiano Brown, y que ahora está en Ciudadanos, si no recuerdo mal. Y este hombre también te digo, va, es como Tony Cantó, va cargándose partidos por donde va. Y hablamos con él. Sería interesante sentarlo en un diván y empezar a hablar con él. Bueno, entonces, pues con la conclusión de que la filosofía es ciencia básicamente, aunque a Ángela no le guste. Ángela no salta, esa que iba a saltar. No, no, no estoy de acuerdo, pero bueno, cada uno con su Hombre, percepción y muchos de los punto. mejores filósofos se han autodefinido como científicos. O sea, han Uy, hecho uy, buena parte de su trabajo en temas de ciencia. Por ejemplo, mira Descartes con las matemáticas. Ah, cariño, pero aparte de eso hay mucho más campo, mucho más. Te puedo hablar de Nietzsche, te puedo hablar de Schopenhauer, te puedo hablar de Kierkegaard, te puedo hablar de Heidegger, te puedo hablar de todos y la etiqueta de científico se la han puesto a posteriori. Pero eso es el siglo XIX, que ya es otro tema. El siglo Ah. XIX, XX ya, y XXI ya son. Claro, Se entonces separaron. nos remontamos también a la Grecia de Platón, ¿no? Exactamente, cuando eran todos geómetras, que Claro. como. ¿Quién era? ¿Era Pitágoras el que decía que no se puede hacer filosofía sin geometría? Efectivamente, ya ves, no estaba equivocado el pobre. Esto para que luego digáis que no es cultural. Le tenemos aquí un debate que esto ni nada lo hace. Esto es lo que pasa por juntar a gente de letras con gente de ciencias, que es que se pelean cada uno defendiendo lo suyo. Y yo, como soy de letras, pues le damos la victoria moral a Ángela, pero bueno, hombre, os quiero a los dos. No, me parece bien. Bueno, Hombre, la pues. consideración de Antonio no va a cambiar ni la mía tampoco, así que esto es un diálogo, cosa que también es algo bastante filosófico y no científico. ¿Cómo metió la puñalada? A ver, que te lo digo un poco por pinchar más que nada. Que tampoco es esto un de el debate, la pela del siglo. ¿Cómo metió la indirecta ahí? Bueno, muy bien. Venga, va, que me está esperando este hombre Carlos para hablar de cultura. Muchas gracias a los tres. Volvemos el lunes. No os peleéis hasta el lunes, ¿eh? Prometedme que no voy a pelear. No, no, venga, nos vamos a contener. Venga, va. El lunes más sección de política, luego los deportes y toda la fiesta diaria y cotidiana de nuestra hoja que mate. Feliz 1 de mayo, feliz Día de la Madre también, que es el domingo. Esto es algo que no suelo felicitar, pero para adelante. Hay que cumplir con el protocolo, Carlos. Un saludo también para mi madre, que ahora mismo estará descansando en paz. No, es decir, que está durmiendo, o sea, que estará durmiendo lo más probable. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Vámonos a la cultura. Hasta aquí la sección de deportes. Pues esta semana en Jaque Mate, como suele ser habitual, sección de cultura, sección de Carlos Javier Puerto, hoy con un libro también muy interesante, ¿verdad, Carlos? Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Lo comentamos previamente en otras semanas que íbamos a hablar de los sueños y ya por fin estamos hablando de los sueños, la interpretación de los sueños en este caso por Sigmund Freud. Y sí, va a ser uno de los libros que vamos a comentar. Sin antes decir también que vamos a hablar de lo que adelantamos la anterior semana, que tenemos algunos temas de actualidad bastante interesantes de una revista científica. Y ahora comentamos lo del libro. Venga, vamos ¿Vale? allá. Y bueno, me alegro de saludarte también, compañero. Igualmente. Bueno, vamos a empezar. En este caso vamos a empezar con el proyecto que se llama Proyecto Octavo Continente.
En este caso, está galardonado en la pasada edición del Concurso Internacional de Arquitectura, porque es sobre el que va sobre el mar y el espacio, y en este caso se trata de una gran estación marina que está equipada con barreras flotantes que llevan los residuos que contaminan al océano hasta un colector donde se procesan y clasifican en torno a él, y se disponen esas instalaciones también como invernaderos para laboratorio. Así que, pues sí, nuestra especie pues tiene un significativo impacto en los mares, como ya sabemos, y es algo que se puede observar incluso ya desde el propio Google Maps como islas flotantes de propios residuos, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso en algunas zonas ya esos residuos derivados de los vertidos, de las actividades agrícolas y demás, van causando que haya esas islas, y por ejemplo las destacamos en el Pacífico, ahí entre California y Hawái, donde ese estudio impulsado por The Ocean Cleanup hace que haya que estudiar esa biolimpieza por el fin de todos nosotros, porque al final actualmente hay peces que tienen microplástico en su interior y nos estamos alimentando de plástico, del propio plástico que tiramos. Así que hay que tener mucho cuidado. También destacar que hay microbios protectores de la salud de los corales, que en este caso va a colación, porque con este calentamiento global que estamos teniendo cada vez más, que aumenta las temperaturas de los mares y también los acidifica, a esa llegada de los océanos, de esas cantidades de fertilizantes, los agrícolas, que tienen mucho nitrógeno, y que esos vertidos también hacen que proliferen algas que acaparan esos recursos, pues el resultado son corales que dejan de crecer o que mueren. Y eso una desgracia, ¿eh? Eso es horrible. Eso es horrible, porque al final esos nutrientes que van ligados a las aguas, que están pues ricas en nitrógeno, cuentan con que al final los ecosistemas marinos se están perdiendo. Así que tienen que estudiar un poder para buscar esa simbiosis entre... Hay científicos del MIT, ¿vale?, y la institución del Oceanográfica de Woods Hole, que lo que están ayudando es para crear y preservar de forma más sana esos ecosistemas para que las bacterias que están creando, propias para devorar esos materiales nocivos para los corales, puedan entenderse como algo ya real. Pero claro, todo eso requiere dinero y al final es también un problema eso. También hay que decir que para eliminar esos microplásticos, ahora mismo, para que nos entendamos, hay 12,7, en torno a 12,7 millones de toneladas métricas de microplásticos, ¿vale? Para que nos situemos. Por eso, como son tan letales y perjudiciales, pueden provocar numerosas enfermedades degenerativas y tanto para los propios animales como para nosotros mismos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y bueno, desde aquí quería destacar esa noticia. Y bueno, la semana que viene traeremos más. Y ahora avanzamos al libro, Carlos. Avanzamos al libro de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, o lo que es lo mismo, del sujeto de la razón al sujeto del inconsciente. Bueno, Descartes propuso en su momento un método que ha de ser, pues, matemático y universal, sea cual sea su aplicación en el campo de saber a qué se refiera, ¿no? Que decía regulae ad directionem ingenii, que así pues va intentando decir que, como entiendo, que eso, que el método de las reglas ciertas y fáciles, mediante lo que vas observando exactamente, no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino que vas aumentando siempre gradualmente pues la ciencia, llegando al conocimiento, para buscar lo verdaderamente bueno de ti. En este caso, Carlos, la certeza como propiedad fundamental del saber exige que esa desestimación absoluta de lo probable o lo que no es claro y distinto
¿vale? Entre comillas, evidente, ¿no? Es confuso y oscuro, ¿vale? Porque debiendo ser rechazado como fuente de conocimiento. Si hay algo que tú no entiendes o hay algo que tú desconoces, pues tienes que rechazarlo hasta cierto punto. Sigmund Freud relativizó el método cartesiano, puso en duda lo evidente y fue sin duda una de las personas más influyentes dentro del desarrollo del pensamiento del siglo XX. Su teoría de que nuestras mentes guardan recuerdos y emociones en nuestro inconsciente transformó la forma en que los humanos estudiaban la mente humana. Por eso Freud decía que a lo largo de la historia hubo tres grandes humillaciones. El descubrimiento de Galileo, que no somos el centro del universo. En calo, tela, ¿eh? Ahí en ese momento, claro, rompía con todo. El descubrimiento de Darwin, que no somos la corona de la creación. Uh-huh. Otro más. Y su propio descubrimiento de que no controlamos nuestra propia mente. ¿Vale? Es una de las cosas que más miedo nos da, yo creo. Uh-huh. Lo de no controlar nuestra propia mente. Es que, uf. Uno de los descubrimientos más importantes que propio Freud hace es que las emociones enterradas en esa superficie del subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños. Y que recordar fragmentos de los sueños puede ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Yo cuando empecé con Freud, una de las cosas que decía es eso, que tú los sueños vívidos, ¿no? Los sueños que al final recuerdas porque te han marcado, porque se te has despertado de antes de la fase REM y demás, los apuntase para ir un poco detallando qué pensabas o qué te afectaba y luego ir atando cabos. En este caso, yo también te lo recomiendo para ir probando un poco a entendernos más a nosotros mismos. Okay. A lo largo de su obra más conocida, ¿no? Que en este caso estamos analizando, que es La interpretación de los sueños, Freud utiliza sus propios sueños como ejemplo para demostrar su teoría sobre esa psicología de los sueños. Freud distingue entre el contenido del sueño manifiesto o sueño experimentado al nivel de superficie y los pensamientos de sueños latentes o no conscientes que se expresan a través del lenguaje especial de los sueños. En este caso, Freud mantiene que todos los sueños representan esa realización o ese deseo por parte de un soñador, incluso los sueños tipo pesadilla, para que todos nos entendamos. Hay sueños negativos de deseos donde lo que parece que es un incumplimiento del deseo o una pesadilla, se pueden dar varias explicaciones, entre las cuales la satisfacción de una tendencia propia masoquista o una conclusión general que podemos sacar, Carlos, es que las realizaciones disfrazadas de esos deseos reprimidos nuestro de algo que queríamos y no pudimos conseguir, o esa teoría de la censura donde esos sueños producen esa distorsión del contenido. Así que lo que puede parecer ser un conjunto de unas imágenes que estamos soñando sin sentido, pues a través de ese análisis de descifrar demostramos que el conjunto de ideas tienen una coherencia, ¿vale? O sea, Freud propone que al valor del análisis de los sueños radiquemos que las teorías de la relación con la naturaleza psicológica de nuestros sueños inconscientes, porque al final estamos dormidos pero nuestro cerebro está funcionando, la importancia de las experiencias de la infancia, los sueños de esa época, el método al que se le llamó luego psicoanálisis, que Freud, recordemos que es el padre del psicoanálisis, considera que todo sueño es interpretable, es decir, que puede encontrarse su sentido, podemos interpretar que no recae sobre el sueño en su conjunto, sino las partes o los componentes, basándose en una especie de libro de los sueños, donde cada cosa soñada significa tal otra cosa, de forma rígida o sin considerar la peculiaridad de cada sujeto. Primero
se descompone el relato en parte. Y cuando llega al final, surge esa interpretación final o global en la cual se nos revela el sueño como una realización de deseo. El sueño no es meramente actividad somática, es un acabado fenómeno psíquico de realización de deseo y por tanto debe ser incluido en el conjunto de los actos, vamos a decir, comprensibles, Carlos, de nuestra vida, ¿vale? Nuestra vida está despierta, estamos haciendo cosas, constituye un resultado de una actividad, bueno, más o menos intelectual, ya que depende de cada uno, pero bueno, el deseo aparece disfrazado entre ese aspecto de un sueño, efectivamente soñado, y un proceso de denominado deformación onírica, que Freud se pregunta por qué tiene que haber una deformación, ya que podría haber ocurrido que el sueño se expresara pues como de forma directa, o sea, sin filtro, sin que se haya distorsionado nada. Y bueno, esta deformación es, entre comillas, intencional y se debe a la censura que el propio sujeto, que nosotros mismos, ejercemos contra esa libre expresión de los deseos por encontrarlo de alguna forma censurable. Así que, bueno, esta ha sido mi interpretación del propio libro de Freud, desde mi humilde opinión y, bueno, algunos conocimientos que he ido adquiriendo con el tiempo y quería compartirlo con todos ustedes. Así que, nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Y una semana más, pues, un saludo muy grande a todos. Pues muy bien, muy interesante Freud, ¿eh? Muy interesante esa interpretación de los sueños, de verdad. Gracias, Carlos, de verdad. Y la semana que viene, más. La semana que viene, más en cultura. Adiós. Un abrazo. Sección de Fresas con Nata. Hoy queremos advertir, hoy queremos concienciar sobre los peligros de las redes sociales. Es una concienciación de largo camino, de largo territorio, pero tenemos que hacerlo después de lo que ocurrió el sábado pasado en TikTok con una campaña que invitaba a violaciones. Esto es muy grave. Hola, Carlota. Exactamente, pues hubo un vídeo que empezó en Estados Unidos, de al parecer un grupo de seis chicos, que lo que estaban diciendo es que querían convertir este día, ¿no?, el sábado 24 de abril, en el día de las violaciones. Y animaban a todos quienes vieran el vídeo, bueno, pues como dice el mismo nombre, pues violar o abusar de chicas y evidentemente grabarlo para con el hashtag de abril 24 para que todo el mundo lo viera, ¿no? Bueno, esto era más que nada la intención, diciendo que esto no iba a ser ilegal y todo eso, que no había ningún problema, incluso daban consejos sobre cómo hacerlo correctamente, ¿vale? O sea, el vídeo, como es evidente, tampoco llegó muy lejos, quiero decir que lo eliminaron lo antes posible, pero sí es verdad que llegó a alcanzar a muchísimas personas. Hay que recordar que es que ya el año pasado TikTok, esta aplicación, se descargó más de 750 millones de veces. Es decir, esto es según los datos de la consultora del Sensor Tower. Y para que me entendáis, esto es como varias decenas de millones más que las descargas de Facebook, de Instagram, de YouTube o de Snapchat. O sea, y está en 150 países y 75 idiomas. Por lo tanto, llegó a tener unos 70 millones de reproducciones en TikTok, que es bastante. Bastante, la verdad. Sí, bastante. Y como ya sabemos, como por ejemplo pasó con la película de La Purga, yo no sé si tú te acordarás, Carlos, que tuvo bastante polémica porque al reproducirse esta, al estrenarse en los cines y tal, hubo algunas personas
que querían hacerlo en sus ciudades, o sea, querían llevarlo a cabo de verdad en la práctica lo que se veía en la película, y hubo pues bastante problema. Bueno, pues esto a algunas personas le puede parecer simplemente una broma, ya sea de mal gusto o no, pero bueno, una broma. Pero otros se lo podrían tomar bastante en serio. Entonces, ¿qué provocó esto? Pues evidentemente un pánico colectivo, sobre todo por parte de las mujeres, y empezaron a mandar muchos vídeos por la misma plataforma diciendo a las mujeres, avisando sobre esto y diciéndoles que se escondieran y que no salieran de sus casas. Hecho que también fue bastante polémico, porque había otras tantas mujeres que decían que no, porque como que por qué se iban a esconder, porque ese día, concretamente el sábado 24 de abril, se tenían que quedar encerradas en casa porque un grupo de chicos en TikTok estaban diciendo que iba a ser el día de las violaciones y que ahora todo el mundo... O sea, ¿por qué tenían que sentir ese miedo de no poder salir de casa? O sea, que eso sería... Eso sería involucionar varios siglos, la verdad. Sí, sí, pero es que llegó, bueno, un miedo increíble. Incluso empezaron pues a preguntarle por la misma plataforma al TikTok de la policía para que le resolviera las dudas, y ellos incluso eso, respondieron al TikTok de la policía diciendo que no, que eso no es legal, que no se puede hacer, que si en cualquier momento alguien se encuentra en una situación así, que llame a la policía, que ellos van a estar allí para ayudar y todo eso. O sea, la verdad es que es bastante brutal, y es que TikTok, como podemos ver, es una aplicación que a raíz de la cuarentena pues ha tenido más y más repercusión, y no podemos olvidar que bueno, que también ha traído, digamos, muchos efectos secundarios, ¿no? O daños colaterales, como queramos llamarlo. Tiene su lado oscuro, y ya simplemente con mencionar que no fue hace tampoco mucho la polémica que surgió, que salió en todos los telediarios prácticamente, porque se decía que TikTok estaba apropiándose de muchos datos personales de sus usuarios. Y, bueno, igual que también pasó con Facebook en su época, ¿no? Pues también hubo esta polémica con TikTok, y los mismos, digamos, desarrolladores de la aplicación se disculparon y dijeron que esto había como sido un error, y que lo corregirían y que no volvería a pasar nada, porque ellos querían mucho a sus usuarios y que los respetaban. Pero bueno, eso ya está en la opinión de cada uno, saber si hasta qué punto, ¿no?, con los fines publicitarios llegan a captar esos intereses, ¿no? Y si es ético, si no es ético, eso ya pues es otro debate que podríamos tener aquí algún día con más miembros del equipo. Pero bueno, lo dejo también en el aire por si alguien quiere comentarlo, ¿no? Quiere escribirlo en nuestros comentarios, nosotros lo vamos a leer. Y bueno, y también... no tenemos que olvidarnos de otros dos hechos, y es que TikTok también, al igual que otras aplicaciones, pues que está creando muchísimos complejos por sus filtros y sus modificaciones faciales y demás, y a veces pues incluso van a eso, a buscar la cirugía estética para estar igual que el filtro que vio en TikTok. Y todo eso, ¿sabes? Evidentemente hay que amarse, hay que gustarse a uno mismo y no dejarse llevar tanto por esos filtros, ¿no? Porque es normal que si te ves, si estás a lo mejor en tu casa, en pijama, que a lo mejor no te has ni duchado, y te pones un filtro de esos que te embellecen y te ven estupendamente, y después te lo quita, pues la impresión... pues la verdad es que cambia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seamos guapos, guapas, que no nos podamos querer a nosotros mismos. O sea, no tenemos que dejarnos que, digamos, que estos filtros nos controlen, ¿no? Y nos condicionen. Y nos bajen la autoestima.
Y bueno, y también otro de los hechos así súper importantes que voy a decir así rápidamente, pero que es algo que a lo mejor podríamos también comentar aquí más detalladamente, son los absurdos retos que hacen que muchas veces llegan a crear incluso lesiones bastante graves a los que lo hacen. ¿Sí? ¿Qué vas a decir, Carlos? Es verdad. Sí, no, que es verdad que eso sí se han escuchado más. Retos que muchas veces incluso acaban con la vida de la gente. Exactamente, de hecho había un reto hasta hace poco que consistía como en aguantar la respiración a ver quién aguantaba más, ¿no? Y una niña en Italia de 10 años acabó muriendo ahogada por este mismo reto. Y muchos más que de verdad me he puesto a buscar y son una barbaridad, pero por ejemplo uno que no fue, que no es tan, o sea, que es relativamente reciente, que consiste en ponerse un grupito en círculo mirando al móvil que lo tienen apoyado en el suelo y tienen que tirar un objeto arriba y no se puede mover a ver a quién le cae. Eso puede ser divertido si a lo mejor lo haces, no sé, con una almohada, con una pelota de playa, un globo de agua. Puede llegar a ser divertido, ¿no? Ahora lo complicado, ¿no?, es cuando empiezan a utilizar otros objetos, como por ejemplo una maleta, una bicicleta, y tú no te puedes mover de ese sitio porque ese es el reto, hasta que le caiga a alguien. O sea que puede provocar también... Santo Dios. Horrible. Y como este, de verdad que hay muchísimos. Hay uno que se llama el rompecráneos. O sea, ya el nombre yo creo que lo dice todo. Y básicamente consiste en hacerle como una especie de broma. Son dos personas las que saben sobre el reto y el del medio no tiene ni idea de nada. Este comenzó en Venezuela. Y lo que hacía es que los dos de los lados pegaban un salto. Entonces el otro... El de medio pues lo tenía que imitar. Al imitarlo, los del lado le hacían la zancadilla de tal forma que este se golpee la cabeza contra el suelo. Y bueno, ya se sabe que ha habido adolescentes que han sufrido lesiones graves en Estados Unidos por esto. Pues sí, la verdad, terrible. Si te parece, la semana que viene, Carlota, vamos a seguir contando más sobre TikTok y vamos a buscar más temas sobre las redes sociales. Sí, perfecto. Pues eso será las fresas con nata de la semana que viene, sobre un tema sobre el que hay que concienciar, sobre el que hay que informar, sin provocar miedo. Afortunadamente estos son pocos casos, pero son casos que hay que contar para prevenirlos. Muchas gracias, Carlota, muchas gracias a nuestros oyentes de hoy. Hasta la semana que viene, sigan disfrutando de la radio. Adiós, nos vemos el lunes.